Y el caso Bueno, del maíz, y ¿cómo en el viene? caso del maíz, acá, viste, sabemos que hay una cuenca tandera muy grande, por lo tanto, los tanderos, por una cuestión también que veníamos ya con estrés del año pasado, estiraron los pastoreos de los raigrases, generalmente los maíces de silo, que ellos hacen todo maíz de silo, lo hacen sobre raigras. Entonces estiraron un poquito más el raigras, en lugar de quemarlo o romper el lote allá por fines de septiembre, lo hicieron prácticamente 15 de octubre para comer un poco más el verde. Eso hizo a que se vaya la siembra a fines de octubre. En fines de octubre tuvieron que esperar a la lluvia. ¿Eso qué pasó? Que le cayó floración allá por mediado a fines de, no, de diciembre, que fue justo del 10 al 20 de diciembre, donde se dieron excesivas temperaturas de más de 34 grados, con vientos, si vos recordás, que llegaron hasta 70 kilómetros, que era un sopleta. Eran días de que era un soplete y uno caminar por los cultivos daba pena, daba tristeza. Bueno, esos maíces sufrieron un montón. De hecho, todos los maíces que fueron a silo estuvieron en un rendimiento de un 50-60% de lo que normalmente dan. Es decir, estamos en 30 a 40 toneladas de materia verde por hectárea, cuando generalmente dan 60-70. Y aquellos que sembraron para grano en esa época también tuvieron de que la floración se dio en ese periodo antes de Navidad o en el transcurso que después llovió, y también se perdió mucho rendimiento. Hay maíces, esos maíces no pasan los 40 quintales, 50, como así también aquellos que agarraron la floración de justo principio de enero, cuando empezó a llover, esos maíces están dando arriba de 10.000. Por eso hay mucha disparidad. También hay que ver el ambiente, si se desquió o no se desquió. Hay mucha disparidad este año. Por ahora, yo lo que vengo escuchando, y son rindes que están entre 6, 7 mil kilos, 8. No, no, y algunos que pasen de 10, 11. Pero también hay algunos que, prácticamente los que estaban para rendir poco, hicieron silo. Hubo tambos que tuvieron que salir a comprar ahí a vecinos. Maíces, lotes de maíz que iban para granos para hacerse el silo. El silo es una cosa que hay que hacerlo en el lugar donde se va a comer. El grano no hay problema, porque el grano lo puede llevar uno de otro lugar. Pero el silo hay que hacerlo ahí. Transportar un silo no, no, no se puede, hay que hacerlo ahí. Así que mucha gente de tambo agarró lotes vecinos que eran para grano y lo transformó en silo. Lo que se ha podido ver es que no hace muchos días, 15 días, maíces con choclo común, como para Exactamente. poder. Eso fue mucho más tardío. ¿A qué obedece? ¿Son Claro. para tambo, para o ese es de grano? Bueno, te comento, esa tecnología que es maíz tardío, la siembra después del 20 de noviembre, en esta zona, o maíz de segunda, arriba de una avena, cebada o hasta trigo, allá por el 15 de diciembre, desde todo, digamos, durante la primera quincena de diciembre. Esa tecnología está muy bien implementada en todo lo que es la zona núcleo, Santa Fe y Córdoba. Ya prácticamente el 50% de los maíces es de segunda y tardío, y el otro 50% de primera. Acá recién se está adoptando. El productor hace un par de años, 1 o 2 años, que viene probando algún lote, y este año, por estos problemas climáticos, hizo que al no poder sembrar el maíz temprano, allá por fines de septiembre o principio de octubre, ya lo dejó al lote y lo terminó sembrando el 20 de noviembre. Bueno, ese maíz floreció el 20 de enero y le estaba bárbaro, porque tenía toda la humedad y lluvia toda la semana. Entonces ese maíz está mucho mejor que un maíz de primera. Hoy tiene, es una planta de
desarrolló una planta alta de 3 metros, por eso mucha gente lo volcó a silo. El silo que no pudo hacer temprano lo hizo tardío. Y aquel que hizo eso para grano, y la verdad que va a tener muy buenos rendimientos. Hay muchos maíces tardío y también de segunda que están muy, pero muy buenos para lo que es la zona, ¿eh? Muy, pero muy bueno es hablar de más de 7.000 kilos. Yo creo que va a haber algunos hasta de 10.000 kilos. Cuando vos comparás ese rinde en un maíz sembrado en noviembre o casi principio de diciembre contra uno de septiembre, que lo vos tenés 3 meses antes, que también están dando lo mismo, ¿viste? Así que un poco ese es el panorama. Creo que esa tecnología de maíz tardío y de segunda es algo que de a poquito se va a comenzar a adoptar cada vez más acá. Una cosa a tener en cuenta, más con estos vaivenes del clima.